Vine aquí a Euskadi por amor, como sepáis ya. Mi novia es vasca y pues me ha casi secuestrado, eso me dice. Sí, vine aquí casi, ¿cuántos? 6 meses aprendiendo castellano a tope, 4 horas al día. Y bueno, luego he tenido una oportunidad aquí en Ormazábal, a tener un hueco para tener una entrevista. Y wow, la entrevista me recordaba, pues era un poco difícil, porque no he entendido mucho, pero unas palabras que tengo ganas. Yo, cuando entraste a trabajar aquí, estaba en el otro turno, que estábamos a turnos cuando eso, y siempre veíamos, joder, el rubio, el pelo rizado, que venía en bici, se marchaba en bici, y este. Y cuando preguntamos si era australiano, digo, joder, una australiana aquí que no sabía mucho el inglés, y al final, bueno, decía Vane bueno, que bastante bien, bastante abierto, y que, bueno, que te soltaste muy rápido aquí dentro de ODP, vamos. Yo la verdad es que no me di cuenta, o sea, nada, ya estabas integrado Sí. y no era uno que, jo, no, otro más. Muchos días te agobiabas, digo, oh, el castellano mío, que no sé qué. Y digo, jo, pensaba yo eso, digo, si estaría yo en Australia teniendo que hablar inglés, madre mía, eso sí que sería un circo. Una experiencia que yo aconsejo para todos. A conocer otros países, para mí, era lo mejor. Y no cambio por nada. No, y Y más con aquí, vosotros claro. también. Sí, aquí también, Euskadi. Opa, Euskadi, ¿eh?